El jefe de la sección de intereses del gobierno de Cuba en Estados Unidos está de visita en la ciudad de Chicago. Nuestro colega Jorge Riopedre nos cuenta la reacción que provocó su intento de interrogarlo sobre los motivos de este recorrido. El jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington, José Ramón Cabañas, está de visita en Chicago promoviendo los intereses de su gobierno. Buenas tardes. Cuando intentamos entrevistarlo, el diplomático pareció un poco nervioso por la presencia de Televisión Martí. ¿Qué espera de este viaje? ¿Qué espera de este viaje? Las inversiones... se le había dicho a usted que tienen que pedir permiso para hacer esto. No lo hicieron. Pero bueno, la libertad de prensa permite también hacer preguntas, ¿verdad que sí? Usted podía detenerse y darle respuesta a la pregunta que le hice. La visita de Cabañas se produce cuando el gobierno cubano anuncia planes para implementar una sola moneda y la isla encara una urgente necesidad de inversión extranjera. El embajador Cabañas tiene una reunión privada aquí en el Museo de Arte Africano, pero en los próximos 2 o 3 días se reunirá con empresarios estadounidenses, a los cuales seguramente les preocupará la cuestión jurídica, o sea, las garantías jurídicas que no existen en Cuba. Desde Chicago, Jorge Riopedre, Martí Noticias.